El mes de febrero serán las preinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 para el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, por lo que los papás podrán contar con diferentes modalidades para hacer este trámite. En el plantel educativo serán entre el 4 y el 14 de febrero, en la fecha que corresponde en la primera letra del apellido del aspirante. En línea, el trámite podrá realizarse durante todo el mes de febrero las 24 horas del día a través del sitio web www.jalisco.gob.mx/preinscripciones-jalisco y a través del teléfono celular con la aplicación gratuita Recrea App. El delegado regional de la Secretaría de Educación, Roberto Palomera Preciado, se refirió a la importancia que tienen las preinscripciones. Las preinscripciones nos dan un panorama amplio sobre el comportamiento del próximo ciclo escolar, es decir, del 2020 al 2021, que iniciamos en el mes de agosto de manera oficial. El tema de preinscribirlos, pues nos dice hacia dónde va el crecimiento poblacional, qué escuelas van a la baja en población, por ejemplo, del centro de Puerto Vallarta, y hacia qué colonias va el crecimiento. Algunos de los requisitos son solicitud de preinscripción debidamente llenada, comprobante de domicilio e identificación a nombre de la madre, padre o tutor, acta de nacimiento o clave única de registro de población del aspirante, los datos de 5 escuelas como posibles opciones, en orden de preferencia, entre otros. Por otro lado, mencionó que los cambios de turno no dependen de esta delegación, toda vez que los papás prefieren que sus hijos estudien en la mañana. El turno, la verdad, lo decide la misma secretaría al momento de emitir los listados de lo que se preinscribió. Y bueno, pues estaremos a la expectativa de cómo quedaron esos listados. Eso normalmente se dan por ahí en el mes de mayo, junio, previendo inclusive el inicio ya formal. Pero previo a eso, tenemos la obligación, insisto nosotros, de que si alguien no se preinscribió por alguna razón, el exhorto es a que sí se preinscriban porque eso nos ayuda mucho. Pero si alguien por alguna razón no alcanzó a preinscribirse, de todas maneras tenemos el compromiso de ofertarles un espacio, de garantizarles un espacio. Cabe mencionar que en Jalisco se estima que en este proceso se preinscriban 98.194 aspirantes a preescolar, 143.500 a primaria y 148.940 a secundaria, sumando un total de 390.634 solicitudes. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.